está? Muy buenos días. Saludos desde Gijón. Estamos en tierras asturianas, jornada electoral. Y nosotros hemos venido aquí a Asturias a hacer también nuestro pequeño sondeo para ver cómo están las cosas por aquí, cómo le va al Sporting de Gijón, cómo le va también al Racing de Ferrol, los dos equipos que se van a ver las caras en el día de hoy. Dos equipos de mitad de la tabla, dos equipos que si quieren dar el salto cualitativo tiene que ser ahora o nunca. Por lo tanto, este partido para ellos tiene mucha trascendencia. De lo contrario, tendrán que pensar sobre todo en no descender, y eso no le gusta prácticamente a nadie. Manu Sarabia, buenos días. Buenos días. El Sporting de Gijón, un clásico, un grande, una situación complicadísima deportivamente hablando, económicamente hablando, y aún así la afición está aquí fiel, hay mucha ilusión, pero ese nubarrón muy muy oscuro se sigue cirniendo sobre el equipo. Bueno, es que el Sporting es un equipo de entidad, a mí me apetece muchísimo venir aquí porque es un equipo de mucha tradición, que ha estado muchos años en Primera División y que ha hecho cosas importantes, ¿no? Entonces, sí, es una pena que se encuentre en esta circunstancia, ¿no? Pero la afición del Sporting es una afición fiel, y aunque las circunstancias no son las mejores, está para apoyar. Cuando venimos a esta posición de comentarista, mucha gente se acerca a saludar a Manu Sarabia, le recuerdan sus partidos en su época de futbolista en este terreno de juego, y después de ese saludo cordial, siempre agradable, siempre terminan diciendo: este año parece que estamos mal, hay muchas cosas alrededor que no van bien, a pesar de la ilusión de la pasada temporada. Tú que lo has visto desde dentro, a ti que te llega esa sensación de los aficionados, eso tiene que ser muy difícil, ver cómo tu equipo está entre los grandes y ahora está debatiéndose en casi todos los frentes, económico, político, deportivo. Así es, así es. Y luego, si además pensamos que el año pasado estuvo a puntito, ¿no? Porque salvo en el tramo final, que se descolgó un poco, estuvo prácticamente toda la temporada arriba. Y entonces eso fue un palo gordo, ¿no? Hoy, en esta temporada, hay que reconocer también que el equipo, además de haber tenido infinidad de lesiones de jugadores importantes, pues bueno, se ha tenido que desprender.